pasajeros, les pido por favor unos minutos de atención para compartir con ustedes un mensaje especial. Hoy es el primer vuelo de la tarde. Representa un nuevo capítulo de nuestra historia y probablemente también de la de muchos de ustedes que comparten este momento con nosotros. Un primer vuelo siempre trae consigo una montaña de sentimientos, expectativas y sueños. Hoy viajan con nosotros Patricio y Aldo. Y siempre están en un avión, pero con este vuelo cumplen un sueño, ya que trabajaron mucho para que esto pase. También es un vuelo especial para Nicolás Larenas, que seguramente está temblando de emoción como lo hizo cuando voló por primera vez de Ecuador a Chile. Aunque este no sea su primer vuelo, todos aquí sabemos que cada viaje nos lleva a un lugar diferente e inesperado, siempre con la misma emoción. Esto no es distinto para nosotros. Hoy es mi primer vuelo LATAM, el vuelo de Silvana, jefe de servicio a bordo de esta aeronave, del comandante Gino Román y de toda la tripulación. Traemos en el equipaje toda la pasión que siempre cargamos al volar y que seguiremos llevando cada vez más lejos. Nosotros también vamos llenos de expectativas y sueños. Sentimos cada vuelo como el primero y siempre damos lo mejor de nosotros para que sus sueños lleguen a destino. Estamos muy felices de compartir este momento tan especial con ustedes. Muchas gracias. Equipo LATAM. Bienvenidos a Lima, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Al momento podrán apreciar que vamos a pasar por debajo del cruce de aguas, que es el tradicional saludo por parte del Aeropuerto Jorge Chávez, el equipo de bomberos y rescate. Espero que lo disfruten. Estimados pasajeros, bienvenidos. Hemos llegado al Aeropuerto Nacional Jorge Chávez, provincia constitucional del Callao, próximo a la ciudad de Lima. Les pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga y la señal de abrochar cinturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Si tienen conexión con vuelos internacionales, les pedimos que vayan directamente a la sala de embarque, sin necesidad de pasar por control de migración y aduana. Y si tienen conexión con vuelos nacionales, les pedimos que revisen sus trámites.